Vamos, esposa mía. No puedo entrar así. ¿Por qué? ¿No te olvidas de algo? ¿De qué? Pues de que el novio lleva a la novia en brazos. Así que tengo que llevarte en brazos. Muy bien. Vamos. Arriba. La vida es mucho más bonita y maravillosa cuando tú estás en ella. No me imagino una vida sin ti. Vale, un momento, bájame. Ahora vuelvo. Un segundo. Vale. Qué romántico. ¿O vas a incendiarlo todo, Ali Asaf? Ya estoy. Bienvenida a mi vida, Eylulerdem, Denisoglu. Por fin estamos los dos solos. Entonces, por el amor. Por nuestro amor. Podría quedarme mirándote eternamente. Siempre te he querido. Y te querré. Siempre. Thank you.
Por favor, no te molestes. Aunque a ti ya no te van a molestar más. Vas a dormir un poquito más. Tranquila. Casi me olvido. Enhorabuena. Voy a seguir esperando. Esperaré. Seguro que él me habría esperado. ¿Señora Ilul? ¿Señora Eliasaf? ¿Están dentro? Escuchen, tenemos que abrir la puerta. Mira. Vamos. Doctora Ilul, por favor, no puede pasar. ¿Dónde está la doctora? ¿Nos pueden decir qué ha pasado? Vamos, ¿qué vamos. Está pasando dentro? Por favor. Señorita, por favor, no. ¿Qué está pasando dentro? No puede. Por favor, déjenos entrar. Mire, soy amigo suyo, somos amigos de la pareja. Por favor, que nos digan algo, no podemos estar así. Apártense, por favor. Somos sus compañeros y su hermana, no somos desconocidos. ¿Nos pueden dar alguna información? Ilul Erden Denisoglu queda detenida por presunta relación con la desaparición de su marido, Alias Abdenisov. Somos médicos. ¡Ilul! ¡Necesitamos que nos deje pasar! ¡Ilul! ¡Ilul! ¡Aléjese! ¡Madre mía, Ilul! ¿Qué está pasando? ¡Hermana! ¡Doctora Ilul! ¡Ilul! ¡Hermana! Señorita, por favor. ¿Qué está pasando? Por favor, no se acerquen. Dime, ¿qué pasa? Apártense, por favor. Hermana. Apártese. Doctora Ilul. Por favor, aléjese. ¡Ilul! Vamos, ahora, por favor. Tenga cuidado. ¿Estás bien? Te vamos a sacar de ahí. No te preocupes, no te preocupes. No tengas miedo, te sacaremos de ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? No se preocupe, doctora. ¡Habla, Ilul! ¿Nos pueden decir qué ha pasado? No nos dicen nada. Díganos lo que ha pasado. No te preocupes, ayudaremos. ¿Pero por qué no nos dicen nada? Agente, ¿por qué no nos dicen nada? Aliasaf.
Escúchame. Vuelve. ¿Tú recuerdas lo que te dije hace años en un lugar como este? Ayudamos juntos a una mujer que estaba embarazada. Ella le puso tu nombre a su bebé. ¿Te acuerdas? ¿Qué te dije entonces? ¿Lo recuerdas? Las emociones no son cosa del corazón, como creen todos, sino del cerebro. Lo hace la amígdala preparada para ello. El cerebro, al sentir peligro, se defiende con su instinto de supervivencia. Lo sé, cariño. Duele mucho. ¿Sabes? El dolor no se irá de golpe. Pero mejorará con el tiempo, ya verás. Se ha puesto a llorar. Lleva 3 horas sin decir nada y se pone a llorar de repente. ¿Piensas que no es normal? No, es que me había parecido que recordaba algo. Es como si pensara en otra cosa. Es muy rara. No es rara, sino muy inteligente. Mira esto. Su coeficiente es muy alto. No creo que hable. No se delatará. ¿Estás afirmando que ella lo hizo la noche de su propia boda? Puede que hasta eligiera ese día en especial. Seguimos esperando al laboratorio, pero no parece un crimen que pueda cometer una mujer, y menos alguien como ella. Ay, mi aprendiz. Creo que no conoces en absoluto a las mujeres. Hacen todo lo que se proponen. Además, mírala, es cirujana. Sabe usar el bisturí mejor que nadie. Aún así, no tenemos ninguna prueba. Sobre todo si os quedáis mirando a través del cristal. Jefe, estábamos analizando los detalles. Qué mala suerte ha tenido. Se ha encontrado con Jenny. ¿Por qué lo dices? El incidente de la muerte de su cuñado fue en ese hospital. Ella es la mujer de la azotea. La misma. ¿Tendrás sed? Vale. Beba cuando le apetezca. Eylul Erdem Denisoglu. ¿Sabe por qué la han traído aquí, verdad? Ya veo. Cree que va a ganar tiempo. No me importa. A mí me sobra. Es un bisturí muy viejo. Pero el rastro de sangre sigue bastante fresco. De hecho, pertenece a Aliasaf Denisoglu. ¿Por qué llevas un bisturí en el coche? Fue el primero de mi padre. Es un recuerdo precioso. Consérvalo. Disculpe, doctora, ¿me está escuchando?
Todo asesinato se comete por uno de estos motivos: dinero, venganza y amor. ¿Cuál es el suyo? ¿Quiere que se lo diga yo? El amor. No podía aceptar que su marido le engañara con otra. Por eso le mató, ¿verdad? Por ahí. Ya viene. ¿Ha matado a su marido? ¿Por qué ha matado a su pareja? Señor, por favor. ¿Por qué lo mató? Por favor. Díganos unas palabras, señor Rayul. Momento, por favor. ¡Sigue aquí! Hermana, te vamos a sacar de ahí. No tengas miedo, Ilul. Estamos contigo, no estás sola. Estamos contigo, no te preocupes. Vámonos también. Sí, como pueden ver, la doctora Eylul Erdem Denizoglu está bajo custodia policial por el presunto asesinato de su marido. ¿Dónde estoy? ¿Y Eylul? ¿Qué estoy haciendo aquí? Buenos días, dormilón. ¿Quién eres? Esa es la pregunta que debes responder. ¿Quién soy yo? ¿Dónde está Eylul? Responde, ¿dónde está Eylul? ¿Dónde está Eylul? ¿Dónde está Eylul?
cabeza. ¿Qué me has dado? ¿Qué me has dado? ¿Qué demonios quieres? ¿Qué quieres de nosotros? ¿Qué quieres de mí? Tómate la pastilla. ¿Pastilla? ¿Qué pastilla es? Yo de ti no me resistiría. En un rato te dolerá más aún la cabeza. Y ya debe dolerte bastante ahora. También sentirás náuseas. Porque creo que me pasé un poco con lo que te puse antes. ¿Qué me has dado? ¿Qué me has dado, maldito psicópata? Tómatela, Aliasaf. Me la voy a tomar. No me la voy a tomar. ¿Me has oído? ¿Me has oído? ¡No me la voy a tomar! Contesta. Contesta. ¿Dónde está Ilul? Contesta. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Ay, 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 ay. Eso ha dolido, ¿verdad, hermano? Porque creo que me pasé un poco con lo que te puse antes. ¿Entiendes ahora lo que es no tener una mano que te levante cada vez que te caes? Aunque tú siempre has tenido una mano para eso. La de papá. Nuestro padre te quería mucho. Cuidaba siempre de ti. ¿Pero dónde está ahora? No puede venir. Está pagando por sus errores. Pero así es la vida, hermano. Nos la juega cuando menos lo estamos esperando. Tus seres queridos desaparecen en un instante. ¡Ay, por poco se me olvida! También tenemos al gran amor de tu vida, Ilul, ¿verdad? Sí. Pero no te preocupes. Nos desharemos de ella. Dime, Jenis. Doctor, se llevan a la chica. Bien, síguela y manténme informado. De acuerdo, doctor. Ahora la alcanzo. Ah, sí. Envíame todas las imágenes. Vale, doctor. Ahora se las envío. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. ¿Qué demonios quieres de mí? ¿Eh? ¿Qué demonios quieres? ¿Dónde está Ilul? ¿Ilul? ¿De qué hablan? ¿Qué es esto? ¿Qué clase de juego o broma es esta? ¿Qué demonios quieres? ¿Qué quieres de nosotros? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de Ilul? ¿Qué demonios quieres? No te acerques a Ilul.
No te acerques, ¿me oyes? Haré que te arrepientas de todo lo que le estás haciendo pasar. ¿Me has oído? ¿Me has oído? ¡Qué iluso!